YouTube, tenemos nueva reacción, claro que sí. Bueno, fue en los Viña del Mar, claro que sí. Un festival, bueno, vieron que estar reaccionando muchos festivales de Chile y faltaba el supremo que todo el mundo conoce, que es Viña del Mar. Ahí no recuerdo el usuario, pero era una chica que me puso, te recomiendo que reacciones los humoristas que van a estar en Viña del Mar 2023. Y me dijo Pamela, me dijo un chico que no recuerdo el nombre ahora, Fabricio. Y bueno, no sé, tres nombres me dio. Así que vamos a tratar de reaccionar a todos porque son muy, muy largos los videos. Así que no perdamos más tiempo, suscríbanse, me ayudó mucho con ello. Y vamos con Pamela Leiva en el Festival 2000. 23. Tiene como toda la actitud, ¿no? Me dejan en los comentarios si la conocen a ella o no. Vi ahí como que hubo medio una polémica que se bajaban uno y subían a otro, pero bueno, vamos a ver. Obviamente me pueden dejar en los comentarios. ¿A quién quiere que Estoy reaccione? tan feliz de pisar este escenario. Era un sueño llamarte a ustedes. No saben nada cómo fue esta cuestión, ¿eh? No tienen ni idea. Me acuerdo No cuando me tiene llamaron de la idea. producción del Festival de Viña. Me dijeron, Pamela, ¿quieres ir al festival? Yo les dije sí, pero con una condición. Solo quiero ir el día que esté Karol G. ¡Ah! ¿Y saben lo que me dijeron? Bichota. Me dijeron Pamela, pero el público de Karol G de la Paloma Mami es muy joven para ti. Y yo le dije, no, caballero, no, 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 no es un público joven para mí, son bichotas. Son Y las bichotas. bichotas Las bichotas no tenemos edad, entonces yo también entro. Yo ando ahí como la edad de Pamela, ya ve. Que ¿qué la cámara no me te de vieja esto mienta. desgraciado? Oye, me sorprendió que me trataran de vieja. De hecho, la otra vez yo fui al dentista porque me estoy haciendo un tratamiento dental, me faltan seis muelas. ¡Oh! Yo no soy la cuatro dientes, soy la cuatro muela. Bueno, ningún pololo nunca se quejó, debo decir. No, 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 no. El que entendió, entendió. So, papa. So, ya me estoy yendo a sacar los dientes. Ay, Dios mío, César, ¿verdad? Ahí, el primer chiste listo, ya está, Oh, yo me acuerdo cerrame. que entré a la Gaviota consulta de del oro. dentista y me empezó a tomar los datos y me pregunta, Pamela, ¿su edad? 40 años, doctor. Oh, Hoy me dijo que se está ve re joven. bien. Me quiero comer, doctor, me ¡Ah! escuchó. Y me lo comí. Así pagué el tratamiento, dijo la doctora. No. Oye, pero es de verdad. Bueno, ¿quién no paga un tratamiento de conducto Ahí está Pamela. Pamela, ¿qué me haces decir? Estoy muy ¡Pamela! contenta de estar acá, ¿Por de qué? verdad. Y yo sé que mucha gente en la casa se está preguntando, ¿y qué hace esta Ochaín? Está on ¿Esta no train. era la que del reality, la que se comía el coca? Entonces yo asumo. ¿De qué reality salió ella y quién es el Coca? Que me cuenten. Viste que acá somos muy chismosos. Ustedes también, ustedes me tienen que contar quién es el Coca y qué pasó entre ellos dos. Yo asumo que la gente no tiene idea de qué yo hago aquí, entonces yo voy a contar la madre del cordero, voy a partir por el principio, me voy a presentar. Mi nombre es Pamela Angelain Leiva Farías. Leiva No sé quién Farías. estaba de moda cuando yo nací. ¿No? Nací. Literalmente. Viste que antes las mamás usaban quién estaba de moda en ese tiempo. Viste que, no sé, en el 2000 era Shakira. Ahora todo el mundo se llama Shakira. Shakira y Karol G. Te imagino cuando los nenes nazcan, cuando te va Mon Laferte y le ponen Mon Laferte. De una relación clandestina entre mi papá y mi mamá, fue la primera hija fuera del matrimonio de mi papá, o sea, yo nací traumá y dejando la cagá. Ah. Nací en septiembre, entonces.
En el, ¿cómo le dicen? Acá le dicen el hijo bastardo, le dicen cuando es así. Sacando el rollo, mis papás se comieron curados para el año nuevo. ¿Vieron que el año nuevo? Y digo, la primera hija fue el matrimonio porque después mi papá tuvo tres hijos más con distintas mujeres. Pobre. Ay, pero ese señor hay que se le dio una vasectomía. Yo viendo a mi papá y le cuenta que soy su hija, no le crea nada a ese caballero, por favor. Por favor. Bueno, yo llegué a la familia compuesta por mi mamita, por mi hermana mayor, la Medina. La Medina. No, no se llama Medina. Ese es su apellido, se llama Sandra. Lo que pasa es que en la casa de mi mamá nos tratamos por los apellidos. Hola. Sí, porque mi hermana repitió la misma historia de mi mamá y tiene dos hijas también, pues de distintos papás. Entonces en mi casa tenemos todos apellidos distintos. No, no, no. Señor, hágase la vasectomía. No, 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 no. Nada está... no, no, no. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bien que si fuese mujer, ahí lo tienen, criticándola. No, ese señor, no, terrible. Hay que cortarle la pechuga. La Pamela, Catherine Bill, Trinidad Muñoz, parecemos curso con Chendal. Te lo juro. La Nicki Nicole está ahí como curado también. Ay, sí, mi mamá. Oye, yo me acuerdo que cuando tenía 6 años y me entró la inquietud, me acerqué donde mi mamá y le pregunté, oye, mamita. Oye, mamita. ¿Por qué la Sandra es Sandra Medina y yo soy Pamela Leiva? Pamela Leiva. Y mi mamá se da vuelta y me dice, ¿sabes por qué o no? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me la hace una vez, no me la hace dos veces. ¡Oh! Oh, mi mamá, oye, en este momento mi mamá... Esa era una de las primeras bichotas. El que me la... Ay, no, es que se mamó, te juro. Si yo hubiese nacido mujer... Ay, Dios mío, no, es que estuvo muy bueno ese chiste. Boludo, vamos, que 6 minutos de... No, yo ya la estoy amando, literal. Estás haciendo pipí en la casa. Mira, es un personaje. Mi mamá, de verdad que es un personaje. Creo que todas las mamás son unos personajes. La noche que le iba a contar que venía al Festival de Viña, a la vieja no le dio un infarto. Oh. Y dije, uy, Diosito, Dios, no se puede morir mi mamá sin saber que voy a venir a Viña. Nos tocó pasar la noche de la Navidad en el hospital con ella. Oh. Al día siguiente yo la fui a ver al hospital y le dije, mamita, yo subí una foto a las redes sociales y toda la gente te ha mandado ánimo, mamá. Ánimo. A ver, me dijo, léemelo. ¡Ah! Ya le dije yo, mira, mamita, te escribió Juanito 21, tía María, mejórase. Ay, qué buena onda. Mamita, te escribió Angélica Castro. Angélica Castro, oye, ojalá no vuelva con Cristian. Mamá, también te escribió Lucho Jara. ¡Lucho Jara! Y ay, mi mamá me dice, Lucho Jara. Camelita, Pancho Saavedra debe estar de muerte, ¿ah? ¿Eh? Ah. Oh, mi mamá, de hecho, mi mamá es un personaje. Por favor, el Panchito. De verdad, yo siento de que nadie nos preparó durante la pandemia a ver a nuestros papás en vez. Lo que estoy viendo es que, bueno, como vieron que estoy reaccionando a varios humoristas en la mayoría de los festivales, estoy viendo, bueno, como tienen que hablar de algo, de lo que sucede cotidianamente, como pasó con Bombo, que también tienen que meter algo de como del COVID, ¿no? Es como... ¿Qué sé? Todos tienen que contar su experiencia. Nadie nos dijo lo que nuestro papá envejecido y como que la pandemia lo envejeció mal, los pobrecitos. De hecho, sin ir más lejos, mi mamá fue la primera chilena diagnosticada con coronavirus en este país. Sí, en diciembre del 2019. Diagnosticado por ella misma, eso sí, pues bueno. Viendo tele. Amo cuando dice po huevón. Viendo el rock internacional de las noticias. Me acuerdo que ahí estaba yo viendo, fuimos a tomar once a Puente Alto, a la casa de mi mamá. Estaba la Medina, mi mamita, y Puente yo 11. Viendo tele, así una tele grande que yo le compré a mi mami. Cuando de repente aparece Carlitos Zárate diciendo: un nuevo virus se ha presentado en la ciudad de Wuhan. ¡Oh! Yo callé al tío, le dije a la Medina, cambia la tele, cambia la tele. hace muchos años yo dejé de ver tele. Si tengo que ver algún programa de tele, lo veo por YouTube directamente. No, pero tele no miro hace como fácil 7 años, literalmente. ¿Mi hermana? ¿El papá ya?
El tipo allá pega la tele, pupila dilatada, nadie la podía sacar de ahí. Carlos Sara te comenzó diciendo, el virus presenta dolor de cabeza. Amo. Y mi mamá. Es que fue literal así, boludo. Fue literal el hecho de decir, bueno, uno tosía y es COVID. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¿Se entiende? Me fascina cómo cuenta el chiste, la anécdota. El virus presenta dolor de garganta. Te lo interpreta. Pero a la vez parece una niña. El virus presenta falta de olfato. Y mi mamá... ¡Ah, Medina! Llama a mi hermana porque aquí no la pesco. ¡Medina, eso tengo yo! El cor... Boluda, me sorprende mucho cuando estoy antes... Cuando yo empecé a reaccionar a Chile y todas las cuestiones de humorista y todo así... antes yo no le cachaba la hueva, pero ahora le cacho todo. Cacho todos los vocabularios que el dialecto, ¿no? Chileno... el otro día estaba viendo un video, le cuento algo así rapidito. Estaba viendo un video de que siempre comparto en Instagram. Vayan y síganme en Instagram. Los memes. Y le muestro a mi amigo. Le digo, mira, me dice. Y lo mira y lo escucha y me dice, no entendí nada. Me dice, ¿cómo no entendés, weón? ¿Entendés? Me sorprende mucho cada vez que voy reaccionando, humorista, qué sé yo, y se me van quedando las palabras. Entiendo todo, ¿entendés? Fue una locura. El coronavirus. Y antes me recostabas entender los dialectos. No sé qué les pasó, y por favor confírmenme, pero durante la pandemia yo me transformé en la asistente social de mi mamá. Bastaba que el gobierno anunciara un bono, pero un bono, para que empezara a decir, vamos a dar un nuevo bono para la ciudadanía celular. Mamá llamando. ¿Bono bien en Chile? Ya. Aló, mamá. ¡Médate mi RU! ¡Médate mi RU! ¡A ver si me saqué! ¡A ver si me saqué el bono! ¡Mete mi RU! Claro. Yo antes no entendía eso. O, bueno, RU es el DNI, el documento chileno, básicamente. Yo eso no lo sabía y ya se me quedó toda la cabeza, ¿me entiendes? Ya soy una chilena más. Ya le decía yo a mi mamá, mamita, espérate, me metí a Chile, atiende. ¿A Chile? De mi mamá. No puedo creer que... ¿Saben cuántas veces estuve yo a punto de depositarle yo la caga de plata? Literalmente acá sucedió así. Y vieron que por pequeñas cosas, viste, los trabajadores, qué sé yo, bla, 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 siempre un gran quilombo por ahí. Y acá pasaba lo mismo, ¿no? No sé, por tener esto, por tener lo otro, por 10 pesos más, 10 pesos menos, no te lo daban. Y se armaba un bolón, que no, que yo lo necesito, que no estoy trabajando, ¿se entiende? Me acuerdo, se armaba una polémica acá. A ver, yo quiero hacer un ejercicio, por favor, Quinta Vergara. ¿Qué vas a decir eso? amo porque está súper emocionada ella, se le nota que es genuina. Eso quiero me gusta. Quiero hacer un ejercicio... Quinta y quiero Vergara. Que levanten la mano quienes aman a su mamá. Yo aquí cacho todos los huérfanos, los traumados. Ahora dejen la mano arriba. ¿Quién ha querido pegarle una patada en la raja a la mamá? Con el mismo amor. Con el mismo amor. Yo no tengo hijo, pero tengo la mamá que es la misma lecera con distinto nombre, concha la lora puta que me hace rabiar la vieja. Oye, me saca los chodos del canasto de 0 a 1000 en un segundo. Puta que me hace rabiar. Oye, mira, plena pandemia. Mi mamá no es población de riesgo, de riesguísimo. De riesguísimo. Una mujer de 71 años con todas las enfermedades asociadas que puede tener una mujer de su edad viviendo en Chile. Hipertensión, obesidad, diabetes, una hernia que tenía aquí. No iba a decir, bueno, lo que dicen los venezolanos o colombianos. Bueno, ese. Pero ¿cómo se...? No. No. Todo. Cuando partió la pandemia yo le dije a la Medina, Medina, a la Medina, vamos a encerrar a mi mamá en la casa, no queremos que le pase nada. Vos te quedáis con ella, Susi. Vos te quedás con ella. Claro, nadie se queda con la vieja dentro de la casa.
Yo iba todos los viernes sagrados a dejar la mercadería con la verdura. Llegaban, se la dejaban en la puerta de la casa, en la reja. En la reja. Le ponía una botellita de vino porque es buena para ponerle a la vieja también. ¡Oh! Sí. Ay, quiero que sea mi mamá. Amo el vino, chicos. Amo el vino. No sé ustedes, pero yo. Vino blanco. Chardonnay o dulce. ¿Se entiende? ¿A quién salió, pues, hijo? ¡Oh! La empecé a empujar con un palito de escoba para adentro. No, yo no sé a quién salí. Mi mamá y mi papá no toman. Fons, como dice ella. Debo primero ser adoptada. La recogí yo de la reja cantándole: mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Oye, le empezó a doler una muela en plena pandemia buscándole dentista por todo Santiago hasta que encontré uno en Paseo Bulnes. De Puente Alto a Paseo en Bulnes, en Uber la vieja para que no se contagiara. En Uber. De Paseo Bulnes a Puente Alto en Uber para que la vieja no se contagiara. Y cuando llegó después del dentista, llegó con... Amo que le diga a la vieja, porque nosotros también le decimos, te presento mi vieja, ¿se entiende? Es como... Y mucha gente de Latinoamérica no sabe el dialecto que se tiene eso. Que no es por decir la vieja de vieja de edad, sino es vieja de cariño, ¿se entiende? Y hay mucha gente que eso no entiende. Y por eso el otro día hice un video en el video de que hice con la información de Gran Hermano. Si no vieron ese video, vayan y vean. Que di mucha data de Gran Hermano Chile. Que está en mi canal, pueden buscarlo. Que dije, al final, Chile y Argentina no somos muy distintos. Tenemos muchas cosas parecidas, po. Ah. Hashtag chilena. Ay, Dios mío. Mi cocina nueve pantufla. ¿Por qué? ¿Cree que yo soy hueona que no sé nada que pasó a los chinos? ¿Qué pasó a los chinos? Y me encima te mienten en la cara los viejos sin descaro. Para mí que en venganza, todas las veces que yo le mentí que iba a estudiar y me iba a cargar a pie o no. ¿Saben que yo nunca me rateé? Bueno, acá se le dice ratear, ¿no? A no irse al colegio y irse por ahí. Acá se dice ratear. Una sola vez lo hice. No lo hice. Creo que lo hice, pero después volví a entrar. Como que me agarró culpa. No pude faltar. Cuando me enchega mi pack de paños de cocina y pantuflas, porque los compra todos en la casa. Me enchega mi pack. Me digo, gracias, mamita. Pero vos no andás en el dentista. Hija, na que ver. ¿Qué estáis pensando? Si esto se lo compré el asistente del dentista, es su pyme. Mira, la vieja me entiende en la cara. Es su pyme. Gracias. Pero... Disculpe. Yo sé que no está, ustedes no están aplaudiendo, pero me empezó a aplaudir José Luis Repenini, Eduardito Fuente, Guachito Rico. Perdone, con mucho respeto, yo sé que usted está... Guachito Rico. Ay, amo. Vale, cabrón, con mucho respeto. Con mucho... Ay, me pidió una foto el José, yo le dije, mi amor, te entrego todo. ¡Ah! Con mucho respeto, le digo, por favor, está la piscina, no quiero tener nada. Con mucha... Siempre con mucho respeto, ¿no? Le decís de todo. Con mucho respeto, con mucho respeto. Te espero en el camarín. Oh. Ay, Dios. Oye. Gracias. Ay, sí, es mi lindo. Le tiró eso. Ya. Después ya nos juntamos, te voy a entregar un agradecimiento por esto. Oh. Ya, si no quiero atado, no quiero atado. No quiero atado. No, después. Uy, la Quinta Vergara está pidiendo literalmente beso. Cuando la Quinta Vergara pide, lo tenés que hacer. Encima tiene esposa, dijo. Y ella, no sé. ¿Está soltera o no? A ver. Después. ¿Cómo sale de esto? Ya cagaste. Mira. Ah. No, se para. Se para. Las bichotas somos respetuosas. Las bichotas somos respetuosas y él tiene polola, así que no va a mandar cagando relaciones. Bueno, pero ¿cómo? Se quiso levantar. No, pero yo vi que hizo así. ¿Entendés? Que hizo así, que se iba a levantar por ese besito. ¿Entendés? Che, muy, muy ingeniosa, Pamela. El hecho de, claro, el público era del primer día. Creo que era el primer día. De Paloma Mami y Karol G, que la mayoría fue por Karol G.
Y salió muy buena jugada para decir, bueno, che, las bichotas somos respetuosas y ella tiene polola, ¿no? Es como, mirá lo rápidamente que es, ¿eh? Salió, pero salió de ese juego que estaba pidiendo la gente con el público, la gente, ¿no? Prosigo con mi mamá porque mi mamá está esperando esta parte de protagonismo en la casa sentada. Si no me lo vas a sacar me lo vas a sacar en cara toda la vida, fuiste a viña, no me terminaste de nombrar. Ah. Bueno, prosigo con mi mamá. Ah. Mi mamá. Escúchenme una cosa. ¿Tiene como el público en la mano? ¿O yo estoy muy excitado sobre la actuación de Pamela? Siento que como los tiene a todos en la mano, ¿no? Como que nos tiene a todos. Ya, dejen de mostrar hueón en la tele, por favor. ¡Oh! En mi momento. En mi momento. Ay, Dios. Bueno, prosigo con mi mamá. Ricardo, ¿se era con mi mamá? Mi mamá fue parte de los chilenos que nunca le llegó ni un bono de nada durante la pandemia. Entonces, cuando le llegó la caja de mercadería de ayuda del gobierno... ¿Tuvieron caja de mercadería? Porque se sentía como que pertenecía a Chile. Estaba tan contenta que le pidió a mi hermana, a la Medina, que le hiciera un boomerang sacando los fideos y lo mandaba al grupo La Familia. ¿En serio? Más de una de las personas que están ahí habrá recibido la caja de mercadería, ¿no? Ay, Dios. Me acuerdo que la llamé por teléfono. Y le dije, mamita, hija, me llegó la caja. Y que las viejas te gritan. Oh. Me llegó la caja, hija. Buenas cosas, mira. Buenas. Pero también es agradecida, hija. Vienen buenas cosas, hija. Fideo Luquete. Fideo Luquete. Hija, viene una bolsa de dulcecito que se lo va a guardar. Y un taquito durano que se lo va a guardar para el ponchecito para el fin de semana. Y aquí me doy cuenta que las mamás se van emocionando con sutilezas. Escucha. ¿El que dice dulcecito es dulce de leche o es otro tipo de dulce? Pequeñas cosas. A mi mamá lo que más la tenía emocionada. Lo que más. Es que en esa caja mercadería ayuda del gobierno venía un paquete de condones. ¡Ah! ¡No! Para. ¿Eso lo inventó o es realmente así? ¿Venía un paquete de condones? ¿En serio? Déjeme en los comentarios o al Instagram. Le dije, pero mamita, regala esos condones. No, me dijo si ya lo ocupé. ¡Ah! ¿Cómo que ya lo ocupaste? Sí, me dijo, hice unos cubos y los vendí. ¡Oh! Un aplauso para mi mamá que está en la casa. Oh, che, ahí está el Valenzuela. Hace mucho no está por Argentina Valenzuela. Con mi historia de por qué estoy aquí. Bueno, todos me conocen del reality y saben de mi pasado. Cuéntame del pasado de ella. Recuerdo que mi mamá, por primera vez, decide llevarme a un médico para bajar de peso a los 9 años. A un doctor que se lo recomendó una señora en la micro. ¿Cómo la? En la Yo micro. Me pregunto, ¿en qué minuto mi mamá pasó de subirse a la micro? De pagar el pasaje, de parar el escolar, de decirle a una señora, uy, tengo un problema, mi hija gordita. ¡Ah! Más encima me llevó un doctor de estos doctores que te hacen estos preparados mágicos de pastillas que te la mandan a hacer a la farmacia, que te meten de todo, que te meten anfetamina, cafeína, ciclosibina, amoxicilina, bicarbonato con limón, toda la hueá junta. Bueno, y que te las tomás y andás. ¡Ajé, ajé, ajé, ajé! ¡Ajé! Imagínate si yo a mis 40 años fui diagnosticada con trastorno déficit de atención de la hiperactividad. Imagínate cómo eran los 9, bueno, y con esas pastillas. Era el demonio tamaña en la sala. ¡Señorita! ¡Señorita, de nuevo! ¡Señorita, de vuelta al pizarrón! ¡Señorita! Me hace acordar mucho de cuando yo iba al colegio, porque siempre había una que estaba como, no sé, que venía con el Duracell me hizo acordar a la performance de Bombo. El Durabel. Que no sé, como que venían con muchas pilas, no sé qué comían, ¿no? Como que... Huevona, que era muy intensa esa compañera. Me del colegio. Me tenían en inspectoría, amarrando una silla, estaba... Le dije a la mamá, señora, que le está dando a la niña.
Y es loco que mi mamá me llevara al doctor porque mi mamá es de la mamá antigua. A ver, aquí hay gente que tiene hijos. Hoy con una alegría que lo dicen. Oye, pero la mejor decisión... Ay, no. La amo. Literalmente la amo. Bueno, hoy las mamás modernas, el cabro chico dice, ayú, ya aparece una ambulancia, el doctor Hall, el cabro el chico. Doctor Milagro, yo eso no lo entendí, ahora lo entiendo todo. Pero las mamás antiguas no eran así, po. La mamá antigua no te curaban en la casa. Yo vine a conocer al pediatra a los 15 años. Una vez yo tenía una verruga. ¿Ustedes creen que mi mamá osó en llevarme al dermatólogo? ¿Osó? ¿A dónde la viste? Llegó un día del trabajo. ¡Pam! Me arrancó un pelo. ¡Ay, sí! ¿Amarró la verruga al pelo? ¿Sí? A los 3 días la verruga se cayó. Yo le iba a botar. ¡No! Me dijo la señora. Pescó un pedazo de marraqueta. ¿Qué marraqueta? Metió la verruga dentro de la marraqueta. Tuvo que salir a la calle a buscar un perro negro con manchas blancas. Dale la marraqueta y corre al coche de tu madre. Corre sin mirar atrás, porque si miraba el patate volvía a salir la verruga por la raja. No, amo ella caminando empoderada. No, amo. Pero, lo del pelo es muy cierto, es verdad, porque antes hacía eso, porque acuerdo, no a mí. No, en serio, no a mí, pero sí tenía una prima que le sucedió y le hicieron eso. Creo que había como salido una verruga acá y le sacaron el pelo, bla, 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 lo ataron y literalmente se cayó. Y después como, no, igual creo que eso lo tenías que enterrar o algo así. Nunca escuché lo del perro con manchitas, nunca lo escuché. Y no entiendo qué es la marraqueta. Y lo otro que dijo ahí, estuvo muy divertido, es verdad, hoy yo tengo amigas con hijos, y nada, estornuda y literalmente viene la ambulancia, viene todo, viene el doctor Milagro también, como lo dijo ella, tiene razón, eso es muy verdad. Debo decir en honor de mi santa madre que más nunca salió esa verruga. Pero ahí comenzaron mis temas con el peso. Cada año pero on fire. Entré al colegio, entré a un colegio de monjas, yo sé que se me nota. Y yo en el colegio bailaba. Y pertenecía al equipo de las barras, ¿se acuerdan? Que hoy día se llaman cheerleaders. Bueno, ellos hacían 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Pero, oye, yo... Casi se queda sin aire. Y la gente decía, mira cómo baila la gordita. ¡Oye, qué flexible la gordita! ¡No! ¡Mira cómo salta la gordita! Y yo bailaba tan bien que... No, es literal. Yo también era gordito y nunca me animé a bailar como lo hice. Pero me encantaba. Y tenía, yo pesaba como 190 kilos y yo las piernas las ponía acá atrás. Y literal, porque mira la gordita, como la flexi. No, porque no. Decía, yo soy no hay que hacer eso. Y me acerqué un día donde mi profesora de baile en el colegio le digo, maestra. Maestra. Yo veía mucho carrusel cuando chica. Maestra. Maestra, cuando yo sea grande quiero ser bailarina. Hoy la profe me miró con una cara complicada que no se lo podía. Ay, no. Y me dijo, ya Pamela, entonces ponte a hacer dieta al tiro nomás, que así no te van a recibir en la academia. Y ahí me tiro. Puse a hacer dietas, todas las dietas habidas y por haber, chiquillas. Mira la dieta que ustedes me nombran, la dieta que yo he hecho. A ver. Hice la dieta de la luna, la dieta de la manzana. Hice la dieta de la sopa del repollo. Que toda chilena la hizo porque vivo que Vivi Kreuzberger le resultó. ¡Boh! Yo quiero la receta del repollo, es la primera vez que lo escuché. La de la manzana, sí, la de la luna también, la del sol, la atmósfera de la galaxia. Todo. Galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea, no. Che, la del repollo no la conocía. Alguien que me deje en los comentarios, ahí, la dieta del repollo, a ver si funciona. O pásame un video o deja algún video de la receta del repollo. A ver cómo... Por ahí a mí me funciona. ¿Quién les dice? ¿Entendés?
Y todas dijimos, si Bibi Kreuzberger pudo, nosotras también pudimos. Bibi Kreuzberger. Ya andamos todas las buenas en la feria comprando los repollos, las cebollas. A mí no me resultó la dieta. Un día le reclamé a mi mamá, le digo, mamá, llevo 3 meses haciendo la dieta y no pasa nada. Y me dice, pero hija, si yo la seguí al pie de la leche. Mira, un repollo, 8 cebollas, 3 kilos costillar. No. Mamá, pero costillar no iba, hija, que muy desabrida, esa agua no se alimenta nada, mi hija. Literal, la mamá ahí, no, hay que comer una, viste. Ay, Dios mío. No, le voy a contar algo que hice una vez. Ay, ¿por qué estoy hablando medio rapurado, tipo chilena? Yo me mimetizo yo, viste. Una vez, por un mes, no hice gimnasia, le voy a contar algo rapidito. Por un mes no comí harinas. Y no comí tipo pan, ni harinas, tipo fideos, ni nada de eso. Ni consumí azúcar, ni chúcar, ni edulcorante. ¿Se entiende? Dejé las azúcar y las harinas un mes. Tuve que comer otras cosas. Tipo, no es que me cuidé, ¿se entiende? Sí comía carne, qué sé yo, pollo y todo eso. Pero solamente dejé el azúcar y las harinas. No hice ejercicio y bajé 2 kilos. No lo podía creer. Quiero la receta del repollo. Sí. Bueno, ahí después que salí del colegio, por primera vez llegué a pesar... Estoy un poquito seca, que estaba nerviosa. Pero se me pasó ya. Menos mal. Menos mal que estaba nerviosa, porque si empezaba a relajar... Después de que salí del colegio, por primera vez, superé. Pame, gracias, pame. Gracias. Pame. Ya van a hacer llorar al tiro. Ay, no, Pame. Ay, ¿por qué estoy hablando mexicano ahora? Bueno, pero saliendo del colegio fue por primera vez que llegué a sobrepasar la barra de los 100 kilos. ¡Wow! ¿Tanto? Esta es mi vida, no voy a cambiar, no puedo. He luchado desde mi infancia con el peso. Después de una vuelta. Ya soy así. Después de una vuelta. Ya estoy. Y conocí en esa época, entré a estudiar y conocí a una amiga colombiana, la Pati colombiana que está por ahí por la galería que me vino a ver. La Pati, la colombiana. Mi querida amiga. Y me acuerdo que yo era obesa mórbida, todo esto en otro Chile, ¿no? Para quien te en otro Chile. En otro Chile. Donde uno no encontraba ropa para vestirse. En otro Chile. El doctor quiero bajar de peso, me decía, ya cierre la boca. Donde los colectiveros me cobraron 2 pasajes, los desgraciados, porque ocupaba mucho espacio en el asiento. Otro Chile, pues bueno, otro Chile. Y me acuerdo que un día íbamos con mi amiga cruzando la calle. No, estuvo, está, pero on fire, Pame, literalmente, me está haciendo dudar de los otros humoristas, porque la verdad es muy bueno su sketch, su rutina es muy bueno, te sentís identificado, ¿no? Yo al menos me siento identificado en cosas que dices. Y de repente pasa un hueón en un auto y va y me grita, bueno, ¡tórate, guapo! Todos los gorditos. Quedé para la embarrada con la Pati y nos quedamos mirando y de repente vemos que el tipo entra a un servicio de comida rápida que te tienen en el auto. McDonald's. Y la Pati lo ve. Automat. Ah, no, marica, este man me va a escuchar. No joda con quién se encontró. Las colombianas son dígitas. No, que este man ya sabe. Yo, Pati, no. Pati, no. Pati. Y la Pati me dice, marica, ya. Marica, ya. Llegamos donde estaba el weón pidiendo, la Pati le golpea el vidrio, pa. El tipo lo baja, o sea, lo bajan. ¡Ah! Otro Chile. Triple hueputa, gonorrea, carechima, no joda, mía, que se viene cara en monda. Había que usted le viene a gritar a ella, usted de dónde nació, maricón, no joda. Ay. Pero le dijo hasta de lo que se iba a morir, weón, le dijo, y le voy a matar a su papá. ¡No! A esa boludez, si esta vuelta la reunión se la vuelve a matar. Y yo de hecho, no. Y vas a la hamburguesa, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡Se fue el carajo! Se fue. ¡Ay, Dios mío! ¡Total! Bueno, en esa época, yo estudié aquí en Cojurito. ¡Ay, Dios mío! Me representa. Me representa literalmente la Pame con... Y vas a la hamburguesa, conchetumadre. Me representa. Ay, Pami, te estoy amando con locura, literalmente. No, es una genia. Chico, entre ser mi práctica a un tribunal,
En el segundo juzgado del crimen ex tercero de letras de Puente Alto, era la actuaria 4, encargada de las causas de alcohol y la falta de la ley de drogas. Las vueltas de la vida. ¿Ah? Y resulta que ese tribunal tenía que ir a trabajar formal, de trajecito dos piezas, de oficinista. Y yo no encontraba en esa época ropa para mí, po. Me terminé comprando ropa en la sección de deportes de hombre. De básquet. Y mi mamá me prestó el traje de ella que usó para mi graduación de cuarto medio para ir a trabajar. O sea, me veía como el hoyo igual, po. Y yo soñaba con ponerme un traje blanco. Amo cómo interpreta piezas, la su rutina. Y entrar rutina. A ese tribunal caminando, se hará justicia. Y me acuerdo de que un día llega mi... Caso cerrado. En una tienda que tiene nombre europeo, de ciudad europea, llegó una marca de ropa que tiene tallaje especial para mujeres. Vamos. ¿Cuál? Partimos con mi mamá para el mall, llegamos a la tienda, oye, pero había Falabella. Todas las tallas. No, Falabella. Ya la talla L a la Z, concha la lora. De repente veo un perchero lleno de trajes de dos piezas, todos los colores rojo, amarillo, negro, azul, con rayas lunares, blanco. Me acerco una vendedora. Amo su rutina. ¿Hay vendedora aquí? Sí, hay vendedora. Hay vendedora aquí. Aunque a veces son como la abuela vendedora. Como que no te quieren atender. Literalmente. Pues, señorita, disculpe, por favor. Mi intención no es molestar a la señorita, disculpe, por favor. Literal. A veces están allá al fondo con su otra compañera charlando del Pedrito y de su pololo que la dejó y que bla, 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 bla. Literal ahí. Pero amiga, ponete a vender. Señorita, disculpe que le interrumpa mientras juega con su celular, señorita. ¡Ah! No, literal eso. Todo buena noche, parece, señorita. Todo buena noche. ¿Me podría pasar ese traje blanco de dos piezas en talla 54? ¡Wow! Me lo pasó con una cara queriéndome decir que hay como el hoyo. Pegué el traje y le dije a mi mamá, mamita, acompáñame, vamos. Partimos con mi mamá al probador. Dejé sentada a la señora al lado de la señora. Amo cuando camina así. Me doy vuelta y mi mamá empieza, oiga que hace frío. No. No, porque mi mamá es de la vieja que vos miraste y cagaste. Somos tan parecidos. Como tiene cara de mujer desvalida y te da pena, entonces le metí conversa igual. De hecho, tiene cara de mujer desvalida, entonces le pide el número, le llamáis a la casa, vas a ver cómo llegó, señora María, ¿cómo llegó? Oh, ¿cómo llegó? Me meto al probador, me empiezo amo a amo cuando camina así. ¿Ya? No, ¿cómo interpreta todo? Es una genia. ¿No? Sí, a mí no me gusta andar con los labios partidos por la nariz. Ay, Dios mío. No, de hecho, tenemos una clave con mi amiga. Yo, de hecho, ahora cuando salía, le dije, si me ve, díganme al tiro. Al tiro. Sí, no, cuando me ven así, me dicen... Yo tengo muchas amigas y siempre me preguntan eso y yo le tengo que estar diciendo, che, se asoma el pato. Acá le decimos así. Se asoma el pato. Ay, Dios mío. Amiga, ¿comiste marraqueta? No, le digo yo. ¿Qué marraqueta? Quiero saber qué es marraqueta. Es una comida porque dijo, ¿comiste marraqueta? Ok. ¿Comieron marraqueta ustedes? Salgo del probador con mi traje blanco de dos piezas. De dos piezas. Salgo del probador. De repente veo a mi mamá. Ella ya estaba repartiendo los números. ¿Qué decía? Sí, salva. No. Cuando me ve mirando queda así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Colega, mire! ¡Colega! Mamá, ya trabajaba ahí. ¿Te gusta cómo me veo con mi trajecito blanco de dos piezas? ¡Hija, que te ves bonita! ¡Te ves tan importante! ¡Bah! ¡Te ves tan distinguida! ¡Te ves igualita al doctor Simi! ¡Se salva! Amo la historia de ella y de su madre. Dios mío, qué mujer talentosa. Lo vamos a dejar ahí porque llevamos 40 minutos de video. Y no sé si por el copyright no me lo bajan, no me lo bloquean, tengo que editarlo. Disculpen si lo tengo que editar y lo tengo que cortar o meterle efectos para que copyright no me bloquee el video. Así que ya le pido disculpas antemano, pero siempre quise reaccionar a Viña, pero por el copyright que maneja, porque es un evento muy importante, nunca pude hacerlo, siempre intenté y nunca me dejó. Vamos a hacer de nuevo, no me voy a dejar vencer,
las bichotas no se dejan vencer. Bueno, parte 1 dura 1 hora y 20 el video. Así que déjenme en los comentarios si quieren segunda parte. O si quieren otro humorista, lo voy a estar leyendo en los comentarios o al Instagram. Vayan y síganme y comenten. Y vayan a ver el video que hice para de Gran Hermano. Toda la información que tengo, que manejo, de Gran Hermano Chile. Y nos vemos en otro video. Adiós.